buenas, buenas, pero ¿qué pasa, muñecos? ¿Todo bien? Yo espero que sí. ¿Quién te habla? Damián, te doy la bienvenida a esta nueva transmisión por Copa Río de la Plata. Bienvenidos todos los que están llegando. Disculpen el retraso, venimos a contrarreloj ya entrando a la partida porque esta guerra ha comenzado hace un ratito, nada más hace unos minutos. Nos vamos a colgar a ver los primeros ataques que podemos llegar a captar en vivo. En instantes les vamos a comentar algo importante sobre esta UAR, algo importante sobre alguna sanción o algo por el estilo, por tema de roster o descuento de ataques. No estoy seguro exactamente de cómo es el sistema, pero en instantes vamos a disfrutar de, bueno, la voz de Fufi, que nos pondrá al tanto a todos de cómo va esta UAR, de qué pasó con esta UAR entre la Cámpora y Uruguay Nomás, que están batallando ya en pantalla. Está atacando en este momento Marian de la Cámpora, la aldea de Snake de Uruguay Nomás. Así que en instantes, nada, voy a bajarme el retorno de musiquita, que estamos bailando acá electrónica al mango. Así que bajamos un poco por acá y vemos cómo comienzan los ataques. Les vuelvo a pedir mil disculpas que llegamos ahí corriendo tarde, pero bueno, el trabajo así lo dispone. Incluso creo que hasta solté una miniatura que no era, no sé, o un overlay que no era, pero después lo arreglé. Bueno, un saludo a todos por ahí. ¿Quién anda por ahí? Bienvenido Juan, a Neudis. Bienvenido Motis, bienvenido Brian López, Marcelo Rivero, Tiaguito Lima, bienvenido Julián Caballero, que anda por ahí también. Anselmo, bienvenido a la transmisión. Todos los que están llegando, Nikitín, querido, ¿cómo estás? Marcelo Rivero, bueno, toda la gente linda. Luisito, desde temprano, moderando a Rael, que anda por ahí, mi amigo Israel, un saludo grande. Vamos arriba, muchísimas gracias por el apoyo a todos. Anda Danielito Lehmann por ahí también. Les recuerdo a todos que estamos por Copa Río de la Plata, hoy con la segunda jornada, segunda fecha. Ayer tuvimos dos guerrazas y hoy venimos con esta. También está mi amigo NauseH, YouTube, youtuber de Argentina, en directo con otro encuentro más. Así que en instantes, nada, va a venir Fede Rosán a la llamada para explicarnos un poquito porque hubo algún error de roster. Y bueno, y acá seguimos. Saludo a Pancho, que anda por ahí. Abrazo grande desde el sur de Chile. Hice un abrazo enorme a los hermanos de Chile. Ahí a Pancho, muchas gracias por pasarte. Brian Moreno también ahí llegando. Bueno, acá caímos. Llegué tarde, dice Brian. No, el que llegó tarde fui yo. Hace 28 minutos que arrancó esta UAR. Ya vemos que Uruguay Nomás consiguió plenos abajo ya desde el comienzo. Estoy chequeando el roster A. 2 TH11, 5 TH10 y el resto ayuntamientos 9. En este roster no hay ayuntamientos 8. Así que bueno, vamos a ir chequeando alguna repe mientras, algún pleno que ya se obtuvo de comienzo. Así que nada, bienvenidos todos los que están llegando a la transmisión. Gracias por dejarnos ese likeazo. Recuerden que las repes las vemos a velocidad, porque bueno, arrancamos ahí unos veintitantos minutitos tarde, pero bueno, no importa, acá estamos. Vamos a ver. Cuando YouTube te avisa tarde, dice Manuel. Ahí YouTube avisa cuando tiene ganas. Cuando no tiene ganas, no. Bienvenido Gerardito Sepe, ahí ya está moderando desde temprano. Gracias por estar ahí. Sergio también, que anda por ahí. Dice, saludos Dami. Sergio, abrazo grande, querido. Gracias por estar ahí. Baitrank también, que anda por ahí. Bienvenido Eche, mi amigo Eche de Buenos Aires 2. Abrazo grande, querido. Gracias por estar ahí. Me dice cómo viene esta UAR, te digo lo mismo, acabo de ingresar al directo igual que vos. Estoy viendo un poco ahora cómo viene la movida, estamos viendo alguna repetición, ya que arrancamos veintitantos minutos tarde, así que vamos a ver qué pasa. Dicen por ahí, no pasan la de Uruguay versus Argento 2. Si no me equivoco, está mi colega Nau en directo en este momento con esa transmisión. Por acá habíamos pleno para Uruguay Nomás. Estábamos viendo repeticiones, así que bueno, nos vamos a ver ataque en vivo. La Cámpora está atacando en vivo. Me dice Mauri, dice por ahí, hubo problema con las bases del bug del juego en el otro encuentro. Ah, en el otro encuentro hubieron problemas con el tema de los diseños de aldea, que bueno, hay, saben todos, un bug en el juego que a veces no conseguimos cambiar el diseño previo a la UAR. Y bueno, se ve que hubo algún detallecito, ahí me está contando el amigo Mauri, que siempre anda ahí volando para arriba y para abajo. Madre mía, dice Gerardo Sepe, a dejar ese likeazo. Muchas gracias. Bienvenido, mi amigo Rexona te abandona. Gracias por estar ahí, querido. Siempre apoyando. Muchas gracias. Me dice Brian que están aún con Argento. Correcto. Estamos viendo ataque en vivo. Está atacando Jair para la Cámpora a Cronos. Les recuerdo que estamos jugando roster A. 2-11, 5-10 y 8-TH-9. El roster más pesado que tiene la Copa Río de la Plata.
73%, hay algunos Lava Pop, algún Minion también dando vuelta, 1 minuto 20, vamos a ver en qué cierra este ataque. Dice Brian, ya dejé mi like, bro, saludos, gracias Brian por estar ahí, un abrazo grande. Acá estoy, dice Edward, también un abrazo grande, Edward, bienvenidos todos a la transmisión. Buenas noches, Dami. Mónica, dice Dalmau por ahí. Bienvenida, Mónica. Gracias por estar. Mi amigo Rafa anda por ahí. Uno de los capi, de los jefes ahí de la selección de México. Rafita, querido, abrazo grande. Gracias por estar ahí. También anda Rolo, del Clan Expertos, organizador de la Liga Peruana. Uno de los organizadores también nos está visitando. Bienvenido, Rolo, querido. Te respondí un mensaje ahí por Facebook. También anda mi amigo Teo Muñoz por ahí. Gran youtuber también. Saludo grande, Teo. Dice, ¿ya no transmitís con Nau? Es que Nau tiene su canal, está en directo con otra War. Estamos, a veces hacemos duplex, a veces no, dependiendo un poco del tiempo. Y hoy, bueno, hoy arrancamos muy sobre la hora. Vamos a ver qué pasa por acá. 98%. Veamos. Es muy difícil llegar corriendo el tema laboral, todo se complica, pero bueno, acá estamos. Se nos quedan un 98. Vamos a ver por qué tenemos más ataque en vivo. Veamos para el otro lado quién está atacando por Uruguay nomás. El ataque es de el Forla. El Forla está atacando a Lionel Messi. Bueno, duelo de... Bueno, el Forla no es Forlán, o podría ser Forlán. Sería un duelo de jugadores de fútbol. Interesante el ataque. Comienza con una Queen Walk. Vamos a ver qué pasa por acá. Hyder Stop, Hem Hal, que anda por ahí también. Un saludo grande, bienvenido. Uchiha Madara también, querido. Gracias a toda la gente linda que nos está acompañando. Bienvenidos todos a la transmisión. Nuevamente, llegamos tarde, lo repetimos, pero bueno, acá estamos cubriendo la UAR entre la Cámpora y Uruguay nomás. También anda Brian López por ahí, un saludo grande. Anda Zach por ahí también, dice, buenas amigo Dami, ¿qué tal? Gracias, Zach. Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a la transmisión. Elvio López también, que anda por ahí. Gracias a todos los que están llegando, muchachos, de verdad. Se les agradece que se hagan un tiempo para venir a saludar al viejo Dami. Acá estamos en directo. Veamos qué pasa por acá. Coloco un salto, vamos a ver, ingresa con magos ahora. Ya tiene Valkyrias dentro. Vamos a ver. Esta es un diseño anti-2, el ayuntamiento centrado. Veamos, bienvenido ese que anda por ahí, dice, vamos Uruguay a puro huevo, dice ese por ahí, vamos arriba. También anda Edith Vázquez, bienvenido, Carlos Sánchez también, bienvenido Carlitos. Gracias a toda la gente que se nos suma. ¿Cómo va la guardia? Dice Elvio López, te digo, sé lo mismo que vos porque acabo de comenzar el directo, Elvio. Llegamos tarde hoy corriendo, pero bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Este ataque se nos va quedando, me salgo. Veamos cómo va esta War. De momento, 3 estrellas para Uruguay nomás en 7 ataques. 20 estrellas para la Cámpora en 12 ataques. Hubieron ataques abajo que lo estamos viendo en repetición porque no llegamos a verlos en vivo. Entramos un poquito tarde a la transmisión, así que bueno. Buenas, Tiscornia Manda, dice Marcelo Rivero por ahí. Un abrazo grande a Camilo, Marcelo, toda la gente de Tiscornia. Amigazos ahí que siempre están apoyando el canal también. Gran clan de Uruguay, Tiscornia Amanda, le mandamos un abrazo grande a todos los muchachos. Estamos viendo repetición, en este caso la vamos a ver acelerada, a ver qué pasa. Y si ustedes me permiten, porque me acabo de sentar, arranqué el directo medio que corriendo. Me traje el mate y todavía no he podido cebar ni el primero, voy a tomar un mate. Y bueno, es lo que hay, es lo que tocó, la vida de laboral es así. Veamos por acá. Dice por ahí, Cevita del Pinar, Dami, ¿qué culpa tiene Fatmagul? ¿Sabés que toda la vida me pregunté lo mismo? Nunca vi ese programa, pero sé que era muy popular y no sé qué culpa tenía, la verdad, ni idea. Si alguien sabe cuál era la culpa de Fatmagul, me lo cuenta. Seguimos viendo por acá, a ver qué pasa. Llega Juan Carlos Hernández también, bienvenido, Juan. Gracias por sumarte a la transmisión. Dami, me tocó tremenda war, dice Luisito. Vamos arriba, Luisito. Estamos viendo pleno acá de Lancelot para Uruguay nomás, a la aldea de Muriel. A modo de repetición. Por acá se nos va a ir quedando. Ya saben que esto fue pleno. Me salgo por las dudas que tengamos algún en vivo. No me quiero perder más ataque y tenemos doble ataque en vivo. Me voy para arriba. A ver qué pasa. ¿Quién está atacando? Bueno, está atacando Franco para Uruguay nomás. Le mando un abrazo grande a los muchachos de La Cámpora. Estoy transmitiendo desde el clan La Cámpora. Gracias por haberme invitado, gracias por el recibimiento. Ya saben, tranquilos todos los clanes, que los youtubers vamos a andar rotando de clan en clan. Vamos a todos nos va a tocar llegar a todos los clanes. Así que hoy nos tocó La Cámpora.
Y bueno, ayer estuvimos en Uruguay Cerro. Y así sucesivamente vamos a ir rotando para conocer un poquito cada clan. Bueno, Franco atacando a Alma Fuerte. Veamos cómo viene esto. Hay una luna ahí en el aire. Cae la última defensa antiaérea. Y ya los globos y el sabueso vienen a tanquear la Kilson. Que son esos cuatro Teslas juntos. Una torre de magos pegadita. Vamos a ver qué pasa por acá. Voy a achicar la imagen a ver cuánto queda. Un minuto 22 y queda bastante de aldea. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién más anda por ahí? Alex, bienvenido a la transmisión. Gracias por estar ahí. Dice, sin ballesta, dice Haidar, stop. Bueno. Les recuerdo a todos en reglas de Copa Río de la Plata que los ayuntamientos cuentan por el ayuntamiento que es. No importa si es un punto 5, un punto 11, un punto nada. Cuentan por el color, vamos a decirlo de esta manera, por el color del ayuntamiento. Así que puede darse que haya aldeas que no estén completas, eso es normal. Y por ejemplo, sé que en la otra war que se está jugando en este momento, tuvieron el problema del bug, que las aldeas no cambiaron el diseño. Y bueno, sé que estaban lidiando con eso los muchachos en la otra war. Y por acá seguimos viendo el ataque. Quedan 28 segundos. Queda algún globo. Viene la reina bajando. Vamos a ver si consigue pleno o no. Veamos. Es verdad, me dice Carlito Sánchez. Dami, ayer dijiste que Marte iba a descansar. Pensé que tocaba descanso. Y hoy a la mañana me avisó la organización que no era hoy el descanso. Se ve que estaba deseando descansar y no pude. Tenemos pleno. Pero bien ahí, Carlos, por el detalle. Es verdad. Se ve que estaba deseando descansar y bueno, quedó por acá. Vamos a ver qué más tenemos. Bichemos alguna repe, en este caso de la Cámpora. Vamos a ver qué pasa por acá, la vemos a velocidad. Este diseño también es un TH, bueno, 9. También sin ballestas, evidentemente. Una aldea que no está completa. Veamos, por supuesto. En repetición, evidentemente es pleno, porque nosotros mostramos solo repeticiones que han sido pleno. Tome su buen like, dice Zach. Muchísimas gracias, querido. De verdad, gracias por el apoyo. Dami, salúdame a los del clan Los Lirios de Honduras. Le mandamos ahí, de parte de Brian López, de parte de Dami Coco, un saludo grande al clan Los Lirios de Honduras. Vamos arriba a la gente de Honduras también ahí. Abrazo enorme, gracias por el apoyo, por seguir apostando al Clash of Clans. Anda Luis Antonio CR por ahí también. Bienvenido a la transmisión. Gracias a toda la gente que se nos está sumando. Tenemos más ataques en vivo, muchachos. Vamos a ver qué pasa por acá. Acá también se olvidaron de activar base, dice Eche. Sí, probablemente sí. Estamos viendo el ataque de Tiago para Uruguay nomás. La aldea de Huato. Está haciendo una especie de Bowich. Está utilizando el Rey Bárbaro como tanqueo, que se está desviando para la derecha, mientras que por las 6 están ingresando un doble tanqueo de golem detrás algunos esqueletitos. No hay nada que dispare detrás de esos golem. Ahora se están acoplando unas brujas ahí sobre el sector izquierdo. Veo varios magos también a la derecha. Vamos a ver qué pasa por acá. Le mando un abrazo grande a Gotze, que anda por ahí. Bienvenido, gracias por el apoyo, por estar ahí, hermano. Saludos para toda la gente de Perú, dice mi amigo Rolo. Vamos arriba, Rolo. Pleno como los que hace Mauri con globos, dice por ahí Nicolás. Un saludo grande, Nico. Bienvenido a Lucar de Winner, mi amigo Lucar. Gracias por estar ahí, hermano. Bienvenido a la transmisión. Seguimos viendo ataques por acá. Anda, Brian López dice, también es un crack, man. Muchas gracias, Brian. Los cracks son ustedes, que siempre me hacen el 2, me hacen el aguante y seguimos para adelante. Muchachos, acá tenemos una estrella del ataque de Tiago. Vamos a ver qué más hay en vivo. Nada, de momento nada. Chequemos un poco los porcentajes. Tenemos un 58.07 para la Cámpora, 44.47% para Uruguay nomás. Les cuento, chicos, jóvenes, amigos, hermanos, brother. Estuvimos a punto de no salir al aire. Porque estuvimos de mudanza en el estudio donde estamos grabando, donde hacemos los videos. Es una sala, una especie de estudio. Y se ve que enganchamos dentro de la mudanza algún cableado o algo. Y no teníamos monitoreo de audio. No estaba saliendo el audio para atrás de retorno. Entonces, no tenía idea cómo recibían ustedes nada. Estuvimos a punto de cancelar el directo. Pero a Dios gracias que en el último segundo se activó.
Y bueno, increíblemente no sabemos qué pasó. La varita mágica de Dios debe haber sido que se activó y pudimos salir al aire. Estuvimos a punto de cancelarlo porque sin audio es imposible. En fin, tenemos ataque en vivo. Vamos a ver qué pasa por acá. Por eso fue que arrancamos casi 25 minutos tarde en la transmisión, intentando conectar el audio. Todo lo que se podía ahí. Un saludo a la bella Laura, mi padrino Jorgito 316, que anda por ahí, querido. Abrazo grande, padri. Gracias por estar ahí. El papi chulo de Ecuador, sin duda alguna. Claro que sí. Vamos a ver qué pasa por acá. Franco Alcibi ahí también. Hola, Franco. Bienvenido a la transmisión. Muchas gracias por estar. Un saludo grande a los hermanos de Argentina ahí también. Claro que sí. Franco, tú fuiste quien me escribió un mensajito por Facebook, ¿verdad? Creo que sí que fuiste tú, Franco. Te quiero dar las gracias públicamente por las palabras que tuviste para con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Por la atención a los detalles, principalmente. Gracias. Seguimos viendo el ataque de Cocolín a Cronos. Veamos a ver qué pasa por acá. Veamos. Anda Mariano Álvarez por ahí. Bienvenido también a la transmisión. Gracias a todos los que se están sumando. Por la buena onda, como siempre. Veamos qué pasa por acá. Dami, ¿cómo es el sistema de este torneo? ¿Todos contra todos en cada grupo? Claro, cuatro grupos, cada grupo con cuatro clanes, batallan todos entre sí. Por puntos clasifica el primero y segundo de cada grupo. Cuide el mensaje. Bueno, muchas gracias, Franco. Quería chequear que había sido tú. Gracias de verdad. La verdad que sí. Seguimos para adelante entonces, viendo el ataque de Cocolín, que se vienen esas brujas ahí intentando atravesar esa muralla. También veo algún bowler detrás, veo sanadoras posadas sobre esas brujas. Y esto va rumbo a pleno de parte de la cámpora de Cocolín. Consigue sus tres estrellas en este ataque en Ayuntamiento 9. Me voy a salir plenazo por acá y vamos a ver si tenemos algo más. Nada en vivo. Veo que por acá arriba hubo un ataque a 11 de una sola estrella. Ya saben cómo es el sistema de esto. Repeticiones que no han sido planeadas no ponemos porque la copa es larga y las aldeas pueden volver a usarse. Así que bueno, vamos para adelante entonces. Al palo Cocolín, dice Marianito, que anda por ahí, Álvarez. Impresionante el ataque de Cocolín. Tenemos 1:17 por delante de transmisión, muchachos, así que vamos a ver qué pasa por acá. Olvídate, me quedé por poco fuera de esta copa. Iba a apoyar al clan de Uruguay. Bajón, dice Alucar. Vamos arriba, Alucar. Van a haber muchas más. Si Dios quiere, vamos a seguir creciendo con toda esta familia clayera. Vamos arriba. Dice por ahí Brian López, Dami, gracias por esforzarte en hacerlo directo. Gracias a ustedes, Brian. Para mí es un gusto, de verdad, todos tenemos una vida detrás, todos tenemos problemas, todos la pasamos bien, la pasamos mal, y nos conectamos acá a YouTube y nos desprendemos del mundo. Yo la paso bomba, me olvido hasta de que tengo que pagar las cuentas. Así que la paso genial acá con todos ustedes. Vamos a ver el ataque de Lancelot. Y por supuesto, mientras ustedes sigan viniendo a apoyarme, habrá más Clash of Clans para llevar. Porque bueno, se hace muy, muy divertido y muy llevadero contar con gente linda ahí en el chat, interactuar y compartir las transmisiones. Es ya, todos los que me conocen saben, lo digo siempre, las transmisiones no las hago yo, las hacemos juntos. Cuando no tengo ataque me pongo a hablar con ustedes. A veces hay ataque y también, como en este caso, estoy hablando con ustedes. Así que genial, la pasamos genial. Y con un juego que todos amamos, que a todos nos gusta. Y algunos estamos muy, muy enfermos con Clash of Clans, pero bueno. Vamos para adelante con esto. El ataque de Lancelot. Vamos a ver, estoy viendo el diseño. Es una Antidos con el ayuntamiento centrado. Viene con Valquirias que se están volcando rumbo hacia las 9. Y veo Bowler tirándose rumbo hacia las 3. Vamos a ver qué pasa. Rey y Reina que están dentro del primer compartimento y vienen bajando. A ver qué pasa. Dami Fufi te reclama. Uy, me olvidé de Fufi. Ya voy al Skype. Muchas gracias ahí, Lau, por recordármelo. Ya voy al Skype. Dile que me aguarde por ahí. Seguimos disfrutando de este atacazo. A ver cómo termina de desarrollarse. A ver qué pasa por acá. ¡Ey! ¡Salud, Dami! Dice Zero Gaming. ¿Qué anda por ahí? S3ROO Gaming. ¡Madre mía! ¡Me mataste con el nick! Abrazo, salud querido, gracias por estar acá apoyando, vamos arriba. Muchas gracias ahí Elvio López por las palabras, de verdad, de corazón, se les agradece a todos. Arriba esos likeazos que son gratis y nos ayudan y mucho.
para que los videos lleguen a más gente. No, recuerden aquellos que tienen redes sociales activas de compartir los videos para que les llegue a más personas y podamos ir agrandando la familia y ser más compartiendo esta hermosa Copa Río de la Plata. Y no olviden, por supuesto, este ataque se queda por acá, me salgo. No olviden que también estamos en Superliga Americana, también estamos en CWC. Ahora se viene la Liga Peruana, también se viene la Liga Boliviana. Madre mía, todo lo que se viene en pleno verano, plena Navidad, vamos a estar acá en directo. Si esto sigue así, así que bueno, nada. Vamos a ver qué pasa por acá. El ataque es de Cronos a Jair. Y el ataque ya está prácticamente finalizado, un 47%. Ese Baby Dragon se va a llevar esas arqueritas. Y se nos va a... Tiene una arquera más para soltar. A ver si consigue derribar un edificio más. Llegar al 50. Va a depender de que caiga esa choza, el 50%. Así que esperamos a ver qué pasa por acá. Veamos. Dame un saludo a mi clan Lápiz, Mochos de Ecuador. Un abrazo grande a los muchachos de Ecuador ahí, al clan Lápiz, Mochos de Ecuador. Es así el nombre entero, es larguísimo. Un saludo grande, vamos arriba. Muchos éxitos con ese clanazo. Seguimos por acá esperando más ataques. Y nada, muchachos, los quedo leyendo en el chat a ver quién anda por ahí, de qué están hablando. Compartan con el viejo y querido Dami. Dice por ahí, Marianito, lo complicó el castillo a Cronos. Marianito ahí que está haciendo una lectura de los ataques, impresionante. Así que vamos a ver qué pasa por acá. ¿Qué dice Israel por ahí? Dos puntas mirando los dos encuentros, dice Israel. Estás loco, ando mirando por acá. Qué grande. Porque les recuerdo a todos que andan a UCH YouTube, mi colega de Argentina, con la otra transmisión en vivo, con el otro duelazo. Así que vamos a para adelante también a apoyar a Nau. Aparte es un gran youtuber y un gran amigo. Saluda a Lucas Opaso, Luquitas, bienvenido a la transmisión. También anda por ahí Carlos Ignacio Sosa Moreno. Dice por ahí, alguien está diciendo invítame al clan, soy hermano de WT Kimbo. Bueno, dice Brian López, Dami, tú transmites los mundiales de COC. Bueno, me invitan las selecciones a transmitir, Brian. Gracias a Dios, hice toda la cobertura de Uruguay, que es mi nacionalidad. Y luego me invitó Colombia, me invitó México también, me invitó Perú, me invitó Bolivia. Y bueno, a Dios gracias que siempre hay un lugar para poder transmitir ahí esas guerrazas. ¿Qué más por ahí? Voy a ver, viejo querido. Vamos a ver. ¿Cuándo vas a transmitir Pleneros YouTube por SLA? ¿Cuando me lo asignen o cuando cuadre el día y el horario? Encantadísimo de ir por ese clanazo. Aparte, un clan muy conocido, claro que sí. Cuando me inviten, ahí estaremos. No hay ningún problema. ¿Quién más? ¿Quién más? Carlos Ignacio Sosa Moreno dice, saludo, bro. Gracias, hermano. Y por ahí anda NauCH YouTube. En vivo saludando, Nau, que está haciendo su transmisión y se pasó por este chat. Genial, Nau, bienvenido. Muchas gracias, querido. Sé que estás en directo con un éxito tremendo. Y bueno, nada, que te tome la molestia de venir. Me encantaría ir, no sé cómo hacerlo porque tengo el over abierto. Pero bueno, ya estamos abriendo el Skype. Fufi, Fede Rosán, estate atento. Saludo a Julián Caballero que anda por ahí, Teo Muñoz. Saludo también a Giovanni Solano. Bienvenidos todos a la transmisión. Acaba de llegar la reina de la noche, Dani, la reina del tato, del tatuaje, Dani, que nos está moderando ya de tempranito, trabajando por la Copa Río de la Plata. Bienvenida, Dani. Seguimos viendo qué pasa por acá. Ah, me dice Dami, van a hacer una llamada con Nau. Bueno, perfecto. Cuando corten con Nau, me avisan y salimos al aire acá. Así le explicamos un poco a la gente el tema de los TH, de lo que sucedió con el roster, porque no estoy 100% seguro. Así que bueno, saludo a Fabián Gómez. Fabi, un abrazo grande, querido. Siempre presente, un grande, Fabi. También anda Tony by Tom Clash of Clans y más. ¿Cómo andás, Tony? Tiempo sin verte, querido. Bienvenido a la transmisión. Muchachos, no tenemos ataque. Aprovechamos a espiar un poquito cómo va este porcentaje. 58.20 para la Cámpora, 48.47 para Uruguay nomás. Y acá quedamos a la espera
de ver más acción, más ataques. 20 estrellas para Uruguay nomás. En nomás, nomás, con ese, perdón yo. Mal yo. 12 ataques, 20 estrellas. Y la Cámpora, 13 ataques, 22 estrellas. Está muy parejo. Y ataque en vivo, Uruguay nomás se manda. Veamos a ver quién está atacando. Pregunta por ahí si hay dips y scouts. Sí, Teo, vale todo. Las guerras, las batallan los clanes como sus estrategas la diseñan, porque está todo permitido. Dips, scout. Así que vamos para adelante con eso. ¿Dónde puedo encontrar las tablas de posiciones del Mundial? Bueno, eso es, esa es una buena pregunta, Brian. Creo. En el Twitter de la CWC. Si no me equivoco, creo que es @CWC o algo por el estilo. Ahí está la tabla de posiciones, me imagino, de la Copa Mundial de Clash of Clans que se está jugando actualmente. Te cuento igual que ya estamos en semifinales. Quedan las dos semifinales, luego tercer y cuarto puesto y la final. Nada más que eso. Seguimos viendo por aquí los ataques, a ver qué sucede con este ataque de Cronos. Consigue un 53% de momento. La reina avanzando, esos magos escoltando a ese rey bárbaro. Algo más de porcentaje va a conseguir. No va a ser pleno, hay una ballesta ahí que está complicando el ataque. No creo que permita el pleno, pero ojo, tiene ambas habilidades disponibles todavía. Vamos a ver qué pasa por acá. Bueno, ahí a Gaming, no sé qué me está qué está diciendo Gaming, no entiendo nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si alguien me traduce, le agradezco. Estoy viendo que el rey suelta la habilidad, la reina también hace uso de su habilidad. 73%, suma algo más todavía, vamos a ver. Ese Tesla va a caer, 74, y ahí se va a llevar un par de chozas más. Va a andar en 75, 76. Me salgo, a ver si tenemos algo más en vivo. Ataque más arriba también. Vamos a ver, estamos esperando para agarrar algún ataque de la Cámpora también, que de momento no tenemos ataque en vivo. Sebas para Uruguay nomás, atacando la aldea de Mari. Vamos a ver qué pasa. Está haciendo una limpieza con cerdos. Hizo una primera incursión con Golem y Bowler, que llevaba en ese castillo. Algunos magos también. 58 y sumando. Lanza la última sanación. Veamos a ver qué pasa. Veamos. Carlos Sánchez dice, esos TH9 están desanimados, dice Carlitos. Gracias, Dami. Llevaba tiempo buscándolas, dice Brian. Estoy casi seguro, Brian, que andan ahí. Y sé que hay una página web. Podés buscarla por CWC en Google. Hay una página web que me supongo que tendrá la actualidad de los, de cómo fueron quedando las selecciones, los equipos en la Copa. Porque ya se empiezan a jugar las semifinales. Esto ya se acaba en... Calculo que en 15 días está la final del Mundial. Veamos qué pasa por acá. Lindo ataque el de Sebas, dice Marianito por ahí. Vamos a ver, bienvenido ahí, Guillermo Caraballo. Abrazo grande, querido. Gracias por sumarte a la transmisión. Veamos a ver qué pasa por acá. Tenemos pleno de Sebas. Vamos a ver qué más tenemos en vivo. Nada de momento, muchachos. 24 para Uruguay nomás en 14 ataques. 22 para la Cámpora en 13. Me voy a intentar ahora sí abrir el Skype. Me voy a silenciar un segundo. O más o menos. A ver si lo podemos abrir y no le erramos a nada. Parece que no, parece que está todo bien. Ahora sí. De momento seguimos acá esperando más ataques. Recuerden todos que estamos por Copa Río de la Plata de lunes a viernes en transmisiones tanto Dami Cock como Now CH YouTube, mi colega argentino, que estamos todos los días haciendo las coberturas en directo, y John Knox Cock, también youtuber de Argentina, un amigazo a quien le mando un abrazo enorme. También está cubriéndonos con todos los resúmenes de todas las guerras. Los mejores ataques, las mejores defensas de cada una de estas guerras las tenés en el canal de John. Mi querido amigo John, le mando un abrazo enorme.
Seguimos acá esperando. Laura, cuando queden fuera de línea, ya me avisás y salimos en la llamada. Ya tenemos Skype abierto. Dice Dami, ¿es posible que transmitas Colombia versus Japón en el Mundial? 99.9% que sí. El amigo Cárdenas, que es uno de los... Bienvenido nuevo sub. Oscar, bienvenido a la familia. Gracias por confiar en nosotros, querido. Te decía que sí, 99.9% que sí, porque el amigo Cárdenas ya dice que somos amuleto de buena suerte, así que nos hace varias transmisiones que venimos cubriendo a Colombia, y bueno, creo que vamos a estar en Colombia, Japón también, así que vamos a ver. También están, si no me equivoco, Perú, Bélgica, si no lo dije mal, es Perú, Bélgica la otra semifinal, así que bueno, veamos a ver qué sucede. Hay dos naciones latinas, dos de Latinoamérica batallando para obtener la copa, así que vamos arriba. Seguimos viendo más ataques, en este caso Ariel, y comienzan los ataques arriba. Ariel atacando a Sebas. Esto es un duelo de ayuntamientos 10. Comienza con una Queen Walk por las 12, un Baby Dragon un poquito más hacia la derecha. Y vamos a seguir saludando gente porque está llegando una cantidad de amigos. Anda, Yamor, te amo, dice, vamos a ganar. Vamos arriba, entonces, Yamor, bienvenido. Franco dice, felicitaciones por la transmisión a España-Colombia. Una locura de guerra, mejor que vi hasta ahora. Te digo algo, Franco, coincido contigo totalmente. La guerra más épica que me tocó transmitir en vivo. Nunca viví tantos preinfartos que hice en esa war. Porque aparte tengo amigos en ambas selecciones. Tanto en España como en Colombia. Entonces fue una guerra épica. Un honor para mí poder haber hecho esa transmisión. La pasé genial. También saludo a Facu Gamer, que dice, acá estamos. Bienvenido, Facu. Bienvenido, gracias por estar ahí. Dice Dami, ¿quieres saber si vas a transmitir Perú-Bélgica? Bueno, Mario Alegre, uno de los capitanes de Perú, siempre me avisa para las transmisiones de Perú. Todavía no me ha confirmado nada, no me ha invitado. Supongo que tal vez que sí. Porque, bueno, ya he estado en varias guerras de Perú. Ah, no, miento, estoy diciendo un disparate. Ya me dijo, antes de la partida anterior, me dijo, si estamos en semi, contamos con tu transmisión. Y le dije que sí. Así que seguramente también tengamos Perú, Bélgica, en directo por el canal. Así que muchas gracias ahí, Mauri, por la traducción. Madre mía. Bueno, bienvenido, Cristian. Ahí, muchísimas gracias, mi amigo Cristian Ram, por esa donación. Dice, saludos, hermano, buen directo como siempre. Qué lujo tener a Cristian ahí. Siempre, siempre pasa a saludar al Dami. Muchísimas gracias, Cristian. Se te quiere, hermano. Gracias por estar ahí. ¿Quién más anda? Anda ese Vallejos por ahí. Se aguante la Cámpora. Está la hinchada de la Cámpora por ahí. También están los muchachos de Uruguay nomás. Y bueno, siempre con mucho respeto, todos apoyando a su equipo, a su clan, empujando para adelante. Vamos a ver qué dice por ahí Daniel. Yudice dice, muy buena idea, genio. Soy colchonero de la Cámpora. Saludo grande, Daniel. Gracias por estar ahí en la transmisión. Muchísimas gracias. Seguimos viendo por acá. Dice por ahí Facu, el mejor por lejos, Dami. Ya me va saludando dos veces. Mientras uno ni una vez. Perdón, Facu, es que acaso... Si ustedes supieran cómo transmito con dos monitores y tengo sobre la derecha el monitor que hablan ustedes en el chat y tengo el filtro antipop, se llama, que es un filtro redondo de color negro que está entre el micrófono y mi cara. Entonces, por encima del filtro los voy leyendo y a veces leo a uno 10 veces y hay gente que no la leo. Se me va para arriba el mensaje y no alcanzo a verlo y no lo leo. Ya en algún momento tendré un micrófono inalámbrico colgado a mis oídos con un auricular específico, pero bueno, de momento este micrófono lo quiero mucho, es un Shure conectado a la consola de voces y bueno, tiene una gran calidad, entonces tengo que arreglar eso, pero bueno, seguimos viendo por acá a ver qué sucede con los ataques. Lionel Messi atacando a Franco, vamos a ver cómo viene esto. Esto es un diseño anti 3. Con el ayuntamiento totalmente por fuera de la línea de muros. Ahora está soltando montapuercos. Vamos a ver, está tanqueando con un golem. La reina y el rey detrás, algunos magos. Saca ese castillo, consigue derribar esos globos. Consigue tirar ese dragón. Y ya comienza a soltar sanaciones para esos montas. Atraviesan una doble bomba gigante, pero continúan. Vienen más montas por la derecha, por la izquierda, perdón. Vamos a ver qué pasa por acá. Veamos.
Dice por ahí Rodri Pérez, nosotros no podemos donar plata, no está disponible, creo. Muchas gracias, Rodri, se te quiere, hermano. Vamos arriba. Un gusto para mí, Cristian. Siempre ahí, siempre dejando una donación para que el canal siga creciendo. Gracias ahí, Cristian, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos viendo. No hay problema. La cuestión que estén ahí, muchachos, Rodri, todos apoyando. El Dami siempre tiene con quién hablar. Y eso es un gusto para mí recibirlos. ¿Qué dice Mauri? Creo que Mauri le está diciendo que sí, que ahí vamos a estar. Vamos a ver qué pasa por acá. No está disponible para Uruguay. Atrás del último venimos nosotros, literalmente, dice Dani. Es verdad, igual hay dos tipos de formas. Hay dos tipos de donaciones para un canal de YouTube. Mientras veo que Leo Messi todavía, ahora sí, suelta la habilidad de la reina. Tienen el super chat. Y si no, aquí debajo en la descripción del video tienen todas las redes sociales del canal. Y aparte, abajo de todo hay un link que dice donaciones para el canal. Le dan a ese link y los envía al perfil del canal. Y en el cuadro del perfil del canal, sobre la derecha de la pantalla, aparece un icono que dice donaciones para el canal. Cuando le dan clic ahí, se dona automáticamente a la cuenta PayPal del canal, lo que sea. Un centavo, dos centavos, lo que sea. Todo es para PayPal, para la cuenta del canal. Pero bueno, seguimos hablando un poco de cómo va esto Uruguay nomás y la Cámpora. 24 estrellas para Uruguay nomás en 14 ataques. 25 estrellas en 15 ataques para la Cámpora. Sigue sumamente parejo y entramos en la última hora de guerra. Así que nada, acá estamos súper emocionados con esta Copa Río de la Plata, aguardando a ver qué sucede. Seguimos viendo por acá. Dicen por acá, a usted también se lo quiere de parte de todo el CEPE. Qué grande, Rodri, toda la gente de CEPEQUEÑO. Gran clan que participó en la segunda Copa Uruguaya. Todos los muchachos de CEPEQUEÑO les mando un abrazo enorme. Hemos hecho tantos amigos en esa Copa. Conocimos gente hermosa como la gente de Gonzalito Sierra, la gente de Rodrigo, de Uruguay C, en el caso de Gonzalito, de CEPEQUEÑO en el caso de Rodrigo, de Camilo en el caso de Tiscornia Amanda, y después tantos otros que ya conocíamos como Garra Charrúa, Peñarol Borracho, no sé, Uruguay Celeste, 33 Oriental, un montón de clanes, un montón de la comunidad uruguaya que se los quiere un montón, siempre están apoyando ahí de una u otra manera. Seguimos viendo ataques, estamos viendo el ataque de 3 de Vic al número 5, la aldea de Dios. Vamos a ver qué pasa por acá. Se viene con Valquirias, pero no ingresan a tomar el salto. Se están yendo por el lateral, están pegando toda la vuelta. Mientras que por arriba continúa la reina arquera con algo de vida todavía. Suelta la habilidad de ese rey bárbaro, a ver si se quita la infernal. Vamos a ver si cae esa infernal o no. Consigue tirarla también, cae el rey. Las Valquirias continúan por afuera, sumando porcentaje. Vamos a ver qué pasa por acá. ¿Cuántos plenos hasta ahora? Pregunta Edward. Enseguida te digo, mi hermano. Salgo cuando terminemos el ataque, nos vamos al mapa de guerra y ahí lo chequeamos. Vamos a ver. Bien importante lo que dice Guille ahí. Hubo problema con el tema de la edición de bases, de los bugs, esos que a veces no deja cambiar. También en la guerra de ayer de Uruguay y de Sole, si no me equivoco, contra Toque de Queda, creo que fue la UAR. Seguimos viendo ataques de Uruguay nomás. La Cámpora no está efectuando ataque en este momento. Así que estamos viendo el ataque de Rodrigo a Cocolín. Recordemos Cocolín que hoy efectuó un tremendo atacazo. Vamos a ver qué pasa por acá. Buen directo, Dami. Gracias por compartirlo con nosotros, dice Brian López. Gracias a ustedes por estar ahí y hacerme el aguante. ¿Qué dice Seba? Dami, tenemos que ganar sí o sí dos partidos que nos quedan. Soy de Uruguay Cerro, lo sé, querido. Por si te olvidaste, jamás. ¿Cómo me voy a olvidar de Uruguay Cerro? Lo digo siempre. Cuando mis videos no los miraba ni mi madre, Uruguay Cerro fue el primer clan que me abrió sus puertas para realizar un video, especie de homenaje, especie de cobertura de guerra. Jamás me olvidaré de Uruguay Cerro, que estuvo en los inicios del canal. Seguimos viendo por acá. Saluda Máquina, dice, soy WT Kimbo
Koch del clan Machine La Cámpora. Un saludo grande ahí, Francisco Sosa. Claro que sí. Anda también por ahí, Tommy Javis. Bienvenido a la transmisión, gracias por estar ahí. Tenemos pleno por acá. Vamos a ver qué pasa por acá. Seguimos viendo ataque. Ahora ataca la cámpora. Luego vamos al mapa de guerra y vemos un poco a modo visual. Repasamos los plenos para cumplir con todos ahí. Este ataque de Julián viene con un Bowich por afuera. Pinta muy bien. 1 minuto 35 por delante. 84%. Viene muy bien la cosa. Dice Jorgito, Dami, dice mi suegra y cuñada que cada vez que escuchan tu voz se caen los calzones. Bueno, muchas gracias. No sé si es bueno o es malo. No sé si por la decepción, pero bueno. Muchas gracias, Jorgito. Mándale saludo a la cuñada y a la suegra. Y un beso enorme. Seguimos viendo por acá a ver qué pasa. Dice, es la hora, Dami. Están en directo los de Sole. Ya plenearon una banda. Bien ahí, Guille. Gracias por la información. Tenemos pleno para la cámpora. Seguimos viendo ataques. Vamos a ver. Vamos a repasar a modo visual. Comencemos por la cámpora. Tiene un TH9, 2 sin plenear, 3 sin plenear, 3 TH9 que no han sido pleneados, por supuesto, ninguno de los 10 y de los 11 tampoco. Veamos por el lado de Uruguay nomás, tiene un TH9, 2, 3 también sin plenear, por supuesto que los 10 no han sido pleneados, los 11 tampoco están parejos en ese sentido. A ambos les quedan por ir a cerrar 3 ayuntamientos 9. Veamos a ver qué pasa por acá. Dice por ahí, Gotche, los de Uruguay Cerro pusieron buenas bases de TH9 ayer. Bueno, muchas gracias en nombre de los de mis hermanos de Uruguay Cerro. Muchas gracias, Gotche. Gotche, gran atacante. Gran atacante. Seguimos viendo a ver qué pasa por acá. ¿Cómo vamos? Me dice Samuel. Acá, impecable. 27 estrechas para Uruguay nomás. 26 para la cámpora. Muy parejo. Muy parejo. Todavía quedan 52 minutos, así que puede pasar de todo y tenemos ataque en vivo. La cámpora a cerrar ayuntamientos 9. Vamos a ver qué pasa. Veamos. El ataque de Mari a la aldea de Rodrigo. Vamos a ver cómo viene esto. Comienza con caminata de brujas. También está soltando Rey Bárbaro, Reina Arquera, un tanqueo de golem. Doble caminata de bruja. Por las 6, por las 9, por doble, dos flancos se está utilizando para atacar. Y por el centro del lateral ingresan esos dos golem, ese golem, perdón, ese Rey Bárbaro y detrás esos Bowler. Vamos a ver, saca el castillo, lo ataja con veneno, veamos a ver qué pasa. Dice Sergio, errando por ahí, acá cenando y haciendo el aguante. Muchas gracias Sergio, bienvenido. Veamos, recuerdo esos tiempos, Dami, me acuerdo, fui el suscriptor número 125, creo, dice Héctor Molina. Gracias, Héctor. Son lindos recuerdos. Sabrás que me cuesta mucho ver uno de esos videos, de los viejos, de los primeros, porque me da mucha vergüenza. Digo, ¿cómo me animé a subir esa chabacanada? Mis primeros videos eran muy malos. Bueno, creo que todavía lo siguen siendo, pero está. Por lo menos ahora está más divertida la cosa. Pero bueno, lindos recuerdos. Por algo siempre se tiene que empezar y bueno, algún día decidimos comenzar a subir videos. Un día vamos a tener que hacer un especial de eso desde el inicio del Dami. Bueno, apenas llevamos un año y moneditas, así que de ahí de a poquito creciendo. Seguimos viendo el ataque entonces de Mari, que pinta muy bien por el alrededor. Viene mucha bruja, veo, por la parte exterior, la periferia de la aldea. También está la reina arquera defensiva ahí que puede plantar, complicar un poco el ataque. Queda ese Tesla que está muy activo. Vamos a ver qué pasa por acá. A ver qué sucede. Veamos. Luis, el mejor moderador. Solo se elimina los mensajes del mismo. Está loco. Madre mía, Jorge, no pongas eso que me muero. Dice, gracias, Dami, soy manco aún. Dice Goxe. No, la verdad que no, Goxe. Ya lo hemos visto atacar. Usted... Tiene con qué defenderse. 94% y el ataque, madre mía, se nos va a quedar por acá. A ver, no. Vienen varios esqueletitos, pero esa torre bombardera no va a permitir el pleno. 95%, vamos a ver qué pasa. Tenemos ataque en vivo para Uruguay nomás. Veamos. Vamos con esos likes para el Dami, dice Fabián Gómez ahí. Muchas gracias a toda la gente que está dejando ese likeazo.
Recuerden que es gratis y a nosotros nos suma muchísimo, nos ayuda mucho a que los videos se posicionen en un mejor lugar y les llegue a más personas. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa por acá. Veamos. Vamos a ver esa reina arquera. Está bajo el efecto de la velocidad. También alguna bruja que otra. 71%, 2 estrellas lleva a Thiago. La aldea de Lionel Messi. Esta aldea que ya ha defendido varias veces. Así que vamos a ver qué sucede por acá. Veamos qué dice Laura. Alguien estaría diciendo, Dami... ¿Qué? No entendí nada, Laura. ¿Qué está tomando, Laura? No tome nada, Laura. No me tome nada, más que café. Yo tengo el mate acá. Dije que iba a cebarme hoy. No he tomado ni uno. Lo tengo por acá. Bueno, este ataque se nos va quedando. Vamos a ver qué sucede por acá. Vamos a ver qué pasa. Salimos por acá. Vamos a ver. Seguimos viendo ataque en vivo. ¿Qué dice por ahí? Hay muchas ideas para el canal. ¿Cómo conquistar una chica en COC? Tips, consejo. Sabemos alguna cosa de esa, ¿no? Estos días han sido muy, muy intensos con ese tema, Dani. Qué grande. Bueno, vamos a ver. En este canal hemos vivido de todo. Hemos hablado de bebidas, hemos hablado de anime, de películas, no sé, de series de televisión, de comidas clásicas de países, de estrategias de COC, de aldeas. Hemos hablado de todo un poco. Esto es una cosa insólita. Pero bueno, ahí vamos para adelante. Saludo a Tommy Páez, que está llegando a la transmisión. Bienvenido. Y mi amigo, el Ale Cardoso, líder de Uruguay Cerro. Un abrazo grande, Ale. Querido, gracias por estar ahí. Gracias por el mensaje de hoy, la respuesta que me diste, que estaba ansioso ahí por averiguar eso. Muchas gracias, Ale. Abrazo. Falta el especial con el Ducha. Es verdad, Rodri. Falta el especial con el Ducha. Vamos a hacer algo. Ahora se viene... Ya lo vengo diciendo hace tiempo, la gente va a decir, este está mintiendo. No, no estoy mintiendo. Se viene el show del COC, ya hicimos toda la plataforma, van a haber entrevistas, juegos, vamos a interactuar, vamos a batallar con los subs, vamos a armar clanes, van a haber youtubers invitados en todos los shows que van a ser los fines de semana, van a salir en llamada, bueno, va a haber de todo. Van a ser 2 horas para disfrutar, pasar un buen rato, van a haber regalos en algunas ediciones. En fin, va a haber de todo. El problema es el tiempo. Estamos liquidando todas las copas y las ligas que podemos. Tratar de salir lo antes posible para comenzar con el show del COC aquí en el canal con invitados. En fin, ya estamos ahí. Creo que en noviembre estamos al aire con eso. Así que bueno, atentos ahí que se vienen cosas lindas. Seguimos viendo por acá ataques. A ver qué pasa por acá. Sí, sí, llámame. Tengo el Skype abierto, Fufi. Ya es momento que entres a la llamada, querido. Mientras estoy viendo la limpieza que está haciendo Franco con ese fly, con esos globos. Hay lavapop también dispersos por ahí. Vamos a ver qué pasa. Y aparezco yo, dice el tío Jorge. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Vamos a ver qué sucede por acá. Vamos a ver. 30 segundos. Y suena el teléfono. Voy a mutear la musiquita. Voy a correr esto para acá. Lo voy a minimizar. Y esto por acá. Lo voy a colocar. Y ahora voy a decir, buenas noches, mi amigo Fufi Federico Rosán. Bienvenido a la llamada. Bueno. ¿Estás por ahí? Tenemos pleno por acá. Tenemos pleno por aquí. Ahora sí. Bienvenido, Fufi. ¿Cómo estás? Todo bien. Un poco a las corridas hoy. Me imagino. Hoy todos hemos tenido percances. Andamos medio ahí correteando un poco, pero bueno. Bienvenido. ¿Estabas en el otro directo, en la otra guerra? ¿Cómo va la cosa? Ahí te digo, porque estoy con las dos. Ajá. 35 a 15. Gana Clan Argento. Clan Argento está 35 a 15 contra el Uruguay de ese, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Y pero esto está muy parejo, ¿eh? Esto viene muy parejo, sumamente parejo. A pesar de los problemitas de aldeas y demás, la verdad que Uruguay nomás está dando mucha batalla. La verdad que sí, mucha. Están plantándose fuerte los dos clanes. Contanos un poquito a la gente que anda por ahí
En el chat, y yo también, porque no estoy 100% enterado. ¿Hubo alguna penalización o algo por el estilo? ¿Qué problemita fue que hubo con roster? Contame. En esta guerra, por lo pasa que Uruguay nomás tiene tres Rodrigos anotados. En la guerra tiene tres, pero en la lista tiene dos. Se ve que se le pasó, se confundió con un Rodrigo y pusieron a tres. Entonces, Rodrigo, el TH9, que es Rodrigo con dos estrellitas, una al principio y una al final, ese no puede realizar ataques. Bien, entendamos esto, lo voy a explicar de manera más sencilla para que la gente nos vaya siguiendo. Los muchachos de Uruguay nomás tienen registrados en la base de datos de la Copa dos aldeas con el nombre Rodrigo. Están registrados bajo la Copa. Pero, por un detalle, hay en esta guerra tres Rodrigos para Uruguay nomás. Así que el Rodrigo que tiene una estrellita, me dijiste al principio y al final del nombre. Ese Rodrigo no puede efectuar ataque, o sea que Uruguay nomás tiene dos ataques menos. Tiene cuatro ataques menos porque el Ayuntamiento 12 tampoco puede realizar ataques. Ajá, ¿por qué el Ayuntamiento 12 no Por puede? Te el mismo pregunto. motivo. Ah, mismo motivo. O sea, hay dos aldeas que están jugando la War que no estaban inscriptas. Está perfecto, así que son cuatro ataques menos para Uruguay nomás. Realmente gran batalla están dando, porque cuatro Por ataques no, menos, ni hablar, con o sea, cuatro ataques menos iba están. 30-28. Sí, están batallando durísimo los muchachos de Uruguay nomás. Tuvieron un TH10 también, que ahora te digo cuál es, porque la verdad que no estuve chequeando. Ajá, mientras Que vos vas a chequear eso, yo quiero saludar a Desbastado Sex, que dice, buena Dami, ¿qué anda, hermano? Esta porquería no me avisa del directo, dice. No te preocupes, querido, tenemos ataque al 1, tenemos live arriba, ataca la Cámpora, en este caso Colchonero, atacando a Rodrigo, arriba, en TH11. Bienvenido, Devastado, muchas gracias. Sí, YouTube está teniendo errores desde hace meses que no está avisando de los directos a los suscriptores. No solamente a mí, ¿no? Le pasa a los youtubers grandes, grandes de millones de suscriptores que tienen ese problema. No está llegando los avisos. No sé por qué. Creo que es un bug que tiene YouTube. Bueno, esperemos que lo corrijan en algún momento. Estamos viendo ataque con Valkyrias, con Bowler de Colchonero a la aldea de Rodrigo. Vamos a Y ver si yo te no. quería pedir perdón por Dime. no salir antes, pero bueno, estaba solucionando esto y en la otra guerra también hubo un problema parecido. Ajá. Entonces, que justo se le fue uno antes de la guerra, entonces no pudieron completar el roster. Ajá, entiendo. Tuvimos problemitas en ambas guerras y por eso me retrasé para seguir en directo con vos. Ajá, perfecto. Entendido. Saludos a Ted Anker que anda por ahí, bienvenido. Y a Gabriel Cuestas, Gaby, abrazo querido. Gracias por estar ahí. Yo aprovecho a pedirte disculpas que arranqué 27 minutos tarde la transmisión, porque sabrás que estoy mudando el estudio donde yo grabo y se ve que enganché algún cableado o algo vinculado al sonido y no recibía sonido. Estaba todo imagen, over, todo pronto, pero no me llegaba sonido de retorno de vuelta y sabes cómo me conoces un poco y sabes cómo me gusta trabajar sin sonido, no hago un directo ni de broma. Por más que la gente me iba a escuchar la voz, pero yo no iba a tener retorno de nada. Entonces, ya conocés que el Dami se pone medio loco y empieza a tirar todos los cables para todos lados. Y bueno, pero arrancó la máquina y acá estamos firmes con todo funcionando como debe ser. Te digo que el ataque 55% de Colchonero En me ese parece. ataque, en este Sí. ataque también a un TH10, si te Ajá. interesa. Sí, este ataque va a quedar por acá. Me voy a salir porque tenemos ataque a TH10. Bueno, para este lado no nos Ya deja ver. teníamos ataque a Teníamos, THD. teníamos. Bueno, de momento, muchachos, 32 estrellas para Uruguay nomás en 20 ataques. 29 estrellas para la Cámpora en 18 ataques. Recordarles a todos que Uruguay nomás tiene 4 ataques menos, o sea, dos aldeas que no pueden atacar por un error en el roster. Pero bueno, acá están firmes batallando. Ambos clanes nos están regalando una tremenda guerraza. Saludo a Miguel Ángel Miño que anda por ahí. Dice: Hola, soy Lionel Messi que atacó hace rato. Manqué, vamos a la Cámpora. Un saludo grande, Miguel. Gracias por tomarte el tiempo y pasar por el chat a saludar. Vamos a ver qué pasa por acá. Saludos a César ahí desde Argentina. Dice, Stopham Hall está reclutando. Mall. ¿Cómo? Stop, ¿cómo es? Stopham Hall está reclutando. ¿Lo pronuncié bien? Según Laura no es así, pero el nombre, ¿cómo se pronuncia? Pero bueno, Ajá.
No, no tengo idea cómo se pronuncia y olvídate, me gusta cómo suena Stop Hem Hall. Si se pronuncia de otra manera, me lo avisan Stop porque. and Mall, acá Stop. dice la traductora oficial. Ah, mal yo, Stop and Mall. Bien, bien ahí la traductora. Estoy viendo Ataque en Vivo de Alma Fuerte a la aldea de Franco. Todavía quedan algunos TH9 por cerrar, vamos a ver qué pasa. Seguimos viendo por acá. Saludos a Gotze, que lo estoy viendo en el chat. Y Un ya grande se nos Gotze. retira, Goche. Un grande ahí que se tomó el tiempo de venir a saludar y a compartir un rato de transmisión con nosotros. Muchas gracias, hermano. De A verdad. César, un amigo también del Stop and Mall, Un abrazo amigo grande de la casa. también. Estuvo en el clan mío también mucho tiempo. Ah, impresionante. Impresionante. Mandamos un A saludo Nico, grande. que también está ahí, el otro de Stop and Mall, haciendo el aguante como Sí, siempre a tus Sony. directos. Sony está pidiendo un hijo y voy a saludar, dice, anda, Óscar Enrique Méndez por ahí, dice, hola Dami Coque, siempre miro tus directos, para que se me perdió el mensaje, voy a intentar bajarlo, siempre miro tus directos, te saluda Don Teca desde Honduras, tomándome una taza de café con leche, vamos arriba, a la gente de Honduras, ahí Óscar, Óscar Enrique, gracias por el apoyo de siempre ahí, toda la gente de Honduras que también pasa a saludar. La verdad, un gustazo recibirlos a todos en el canal. Fufi, tengo el mate al lado y no he tomado uno desde que arranqué, pero no sabes lo que es uno. Lo tengo acá secándose. Vamos a ver Te qué faltaba la pasa. compañía, por eso. Hoy estamos más solos que el uno. Dami, no pasaste mi ataque al 15, me forcé, dice Julián. Julián, déjame chequearlo, déjame chequearlo. Ataque al 15, si fue pleno, no tenemos problema. Ahí por la, sí, fue un Bueno. pleno. Escuchá, lo voy a ver a velocidad para cumplir, para que no se me enoje. Y vos agarrá y me avisás si tenemos ataque en vivo. Lo estoy viendo a velocidad, el ataque de Julián. Vamos a ver, está tanqueando con Golem, ingresando por la izquierda. Veo brujas detrás, una línea, una cortina grande de brujas. Coloca salto, suelta Bowler en ese castillo. Vamos a ver cómo se filtran esas brujas por todos lados. Madre mía, generan esqueleto que mete miedo. Lanza veneno para atajar ese Tenés un castillo. line. Tenemos un live, te lo debo, Julián, después lo seguimos chequeando. Tenemos un ataque en vivo, ataque Uruguay nomás, nos vamos ahí. Y después te pido, Fufi, que me cheques cuántos TH9 quedan sin cerrar para ambas escuadras. Vamos a Ahí ver te qué pasa digo, por ahí te acá. lo chequeo. Anda, Pablito por ahí, Ramallo, que dice, aguante Irak en la Copa Río de la Plata, Dami. Vamos arriba, Pablo, un saludo grande a los Hablando muchachos. de Aguante Irak, mañana quiero invitar a todos. A las 22 horas por tu canal, una Bien. guerra, pero de esas importantes, punto Uy versus Irak juega. Mañana 22 horas, 22 horas, atentos. Chocan por fase de grupos el actual campeón de Argentina y el actual campeón de Uruguay. Va a ser una guerra, madre mía. Los esperamos a todos mañana a las 22. Vas a estar conmigo en la llamada, ¿no? Lo voy a pensar. Sabés que estás mintiendo. Sabés que vas a estar acá, firme. Transmitiendo conmigo, ¿Sabes qué? casteando. Sos un caster ahora, sos caster oficial. Ahora falta que me haga un canal yo y sacarte el trabajo a vos, pero bueno. Ningún problema. Usted sabe que estamos para apoyar a los amigos, todos los muchachos que van sacando canales y lo hacen bien, lo A la hacen de patrona forma no de. le gustó la idea. Ah, no le gustó la idea a Lau. No Te le digo que el gustó la ataque idea. de Rodrigo viene, pinta muy bien. Vamos a ver qué pasa. Hay una ballesta que queda ahí todavía en actividad. Pero lleva 61% 2 estrellas, vamos a ver. Te decía que siempre apoyamos a los youtubers amigos. Vamos para adelante, hay que seguir creciendo el COC. Y no alcanza con un solo youtuber, o con dos, o con tres, o con cuatro. Tiene que haber más y llevar el COC más lejos todavía. Seguir levantando, que al fin y al cabo crecemos todos juntos. Y es la idea, seguir sumando. Quiero Te saludar comento. a Renzo Varela, que anda por ahí. Un saludo grande, Renzo. El Perrote69 también, que anda por ahí. Abrazo grande a todos los muchachos que están llegando. Elvio López dice, aguante Uruclash. Un abrazo grande a mis amigos de Uruclash. Te comento, Dami, quedan tres aldeas para plenear, tres TH9, perdón, para plenear en La Cámpora Ajá. y dos en Uruguay nomás. Pues te digo que acabamos de tener pleno. Rodrigo acaba de Ahora pleno. quedan dos y dos entonces. Qué parejo esto y ataque en vivo para la Cámpora. Qué parejo está esto, señoras y señores. Damas y caballeros, o como me gusta decir a mí, mis muñecos queridos, esto está muy parejo. Muy parejo y como te digo, para sacarse el sombrero
Uruguay nomás, porque con cuatro ataques menos está dando una batalla La verdad que espectacular. sí, la verdad que sí. Yo, es un clan, lo dije el día del sorteo, que yo no tenía el gusto de conocer. Es un, toda una sorpresa, toda una incógnita, y están batallando, madre mía. Muy bien. La verdad que sí. Vamos a ver qué pasa por acá. Veamos, No veamos. creo que llegue. Lamentablemente fue un buen ataque, pero no creo que llegue. Se desvió un poquito esos globos, se le había también la señal ahí. Vamos, el cuartel charrúa, dice por ahí Renzo. Vamos arriba, abrazo grande. Dani Cernada dice, Dami, ¿qué Saludos a dice? Dani, que no la había visto, perdón. Abrazo de República Dominicana, Juancito. Muchas gracias a Juan ahí, la gente de República Dominicana, que también siempre pasa a saludar. Dani, decime, me querías decir algo ahí en el chat, decime que te estoy leyendo. Saludos a Horacio, infaltable, mi amigo Horacio, le mando un abrazo grande, que siempre apoya las transmisiones. 54% una estrella. A mi consulta. Dímelo. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Entonces Jorgito siempre me está haciendo chiste. Ah, dice que Jorge. le robaste el wifi a tu vecino. Sí. Igual estoy con el 4G ahora, no estoy ni siquiera con Wi-Fi para que Jorge, salga te digo perfecto. algo. Jorge se está postulando porque se abrió postulación para manager del canal. Jorge está postulándose para manager del canal. Y te digo que está Pero ya sumado. tenemos para este. Sí, bueno, es que ahora hay varios managers en el canal. Hay varios managers en el canal que, que consiguen los, dijera un amigo, los contratos. Pero un grande Jorgito ahí, no sabes, esta semana lo que se ha movilizado por el canal para que esto siga creciendo. La verdad estoy contentazo por toda la gente que nos está apoyando. Quiero saludar rapidito que estoy viendo ahí Tyson Negra que acaba de llegar. Abrazo grande. Vamos arriba, bienvenidos todos. Saludos de Nicaragua, dice Alejandro González. Un abrazo grande, Gonzalo, a los hermanos de Nicaragua. Sí, señor, abrazo grande. Y bueno, nada, acá No seguimos sé si querés que te esperando. agregue un ratito a Nahuel la llamada, como para hacer ¿Un duplex? A como nosotros, hacían los tres. sí, a nosotros nos quedan 33 minutos. Sácalo, sácalo al aire, tráemelo. Dame un segundo que ahí vamos, ¿eh? Para que le vamos a avisar. Le aviso por el otro chat también que lo Dale, vamos a sacar. muteate si querés. Yo voy a mientras mostrar en vivo. ¿Cómo va la estadística? 77% clavaditos para la Cámpora, 73.93% para Uruguay nomás. Recordarles que Uruguay nomás tiene 4 ataques menos y está dando una gran batalla. La Cámpora también está dando una tremenda batalla. Y hablando de la Cámpora, nos vamos al ataque en vivo de Escorpión o Scorpion, no sé exactamente cómo decirlo. Supongo que Escorpión. Se viene con una Queen Walk. Está ingresando entre las 6 y vendría a ser las 7. Prácticamente de la base. Luego está ingresando también más sobre las 9 con un golem de tanqueo. Algún Baby Dragon ahí. Algunos magos detrás. Saca el castillo y coloca doble veneno. Vamos a ver qué pasa por acá. Veamos, veamos, veamos. Continúa todavía la caminata. Se viene con P.E.K.K.A. Importante, interesante. Lanza dos P.E.K.K.A.s. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué pasa por acá? Coloca furia para esos magos. Coloca un salto. A ver si la reina accede. Viene también ese P.E.K.K.A. Se apoya en el salto. Ingresa. Ahora se ha convertido en un P.E.K.K.A. Walk. En una caminata de P.E.K.K.A. Porque esas sanadoras se están colgando tras el P.E.K.K.A. Así que ya el ataque está convertido en un P.E.K.K.A. Walk. Vamos a ver qué pasa por acá. El salto todavía coloca ese P.E.K.K.A. al centro de la aldea, sobre el ayuntamiento. Vamos a ver qué pasa. Se viene, se viene, se viene. Hay dos Teslas Hola, ahí. Dami, ahí estamos los tres, ¿eh? Bueno, bienvenido mi amigo Nau, ¿cómo estamos? Hola, Dami. Bueno, nada. Justo le avisé ahí al Lau para que atiendas el Skype, porque ya estamos casi al final de esta guerra Ajá. que está terminando. Bueno, nada. Por ahora la victoria se la está llevando Clan Argento, para comentarte un poquito. Ajá. Los chicos de Uruguay no están atacando, de Uruguay ese. No están atacando por ahora y tuvieron unos problemitas con el tema de sus bases. Así que bueno, creo que la victoria
Por ahora la está llevando Clan Argento 2. Entiendo, entiendo. Bueno, acá acabamos de ver pleno de la Cámpora y ahora estamos viendo otro ataque en vivo. La Cámpora está cerrando Ayuntamientos 9. Contame cómo te está yendo en la transmisión, cómo van esos likeazos. Un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando en el canal de Now. Nosotros estamos en vivo por acá también con Uruguay Nomás y la Cámpora, que están enfrentándose también. Y bueno, así que un saludo grande a toda la gente que anda ahí. No olviden dejar ese likeazo a mi amigo Now. ¿Y a qué no sabes quién acaba de llegar acá al chat? Lo estoy leyendo. ¿Quién? El fantasma de la ópera, el fantasma de la ópera es un poroto al lado de este personaje. John Knox Cock, bienvenido, querido. Muchas gracias por estar ahí en el chat. Él aparece de las sombras. Es como Batman, Déjenlo, ¿viste? pobrecito, que estaba rindiendo examen. Es el caballero de la noche. Él aparece ahí entre las sombras. Una cosa insólita. ¿Cómo está, querido? Se te quiere. También vayan a brindarle cariño a ese John Knox Cock que están viendo en el chat, que es el encargado de subir el resumen de todas estas WAR. Va a estar haciendo los resúmenes para que ustedes disfruten de esos videos. Así que, con el ojo clínico del amigo John, vayan a ese canalazo también a brindarle cariño. Bueno, en fin. Acá te digo 33 estrellas Uruguay Nomás en 21 ataques. 32 estrellas La Cámpora en 22 ataques. Con la diferencia que Uruguay Nomás va a contar con 4 ataques menos. O sea que le están restando 5 ataques, si no me equivoco. Y la Cámpora. A ver, conté bien, Fufi, ayúdame. Estoy mareado totalmente. Uruguay nomás va a hacer en total 20, 30 minutos, 26 ataques puede hacer en Ajá, total. 26 ataques. Así que le quedan 4 ataques. 5, 5 Bien, te comento ataques. cómo va por acá a mí. Justo, bueno, hay un ataque en vivo, pero no lo voy a colocar para ver el resultado. 40 estrellas para Clan Argento 2 con 23 ataques por parte de Uruguay S. 22 estrellas con 14 ataques y ahora tenemos justamente otro ataque en vivo. Pero bueno, ahí justo uno, Maxi, del Clan Uruguay, dijo que el fallo fue por parte de los dos lados de las bases. Sí, estuve chequeando eso también. Por parte del Clan Argento también algunas bases no se activaron. Pero bueno, como dije, esto lo van a tener en cuenta para la próxima y bueno, nada, ya van a estar más atentos a eso que suele pasar en las guerras amistosas, creo que a todos nos pasó. Claro que sí. Ahora te voy a hacer un comentario acerca de eso. Primero quiero saludar a Gerardo Amaro, a la gente de Punisher que anda por ahí también, Villalobos Green que acaba de llegar. Bienvenidos todos los que están cayendo. Gracias por el apoyo de siempre. Y bueno, te decía eso. Hay un bug y viene desde hace mucho tiempo el tema de cuando es guerra amistosa, el cambio de la configuración de la aldea. Y creo que debería Supercell corregir eso, pegarle un cambio de alguna manera, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Tendríamos que tener alguna manera de solucionar eso. A todos nos ha pasado de ejecutar el cambio de una aldea y que no se plasme en el mapa de guerra. No sé. ¿Qué opinan al respecto? A todos, a mí No, me ha sí, yo. pasado hace poco. Sí, a mí también. A mí también me pasó. Y bueno, a mucha gente le está pasando y creo que Supercell tendría que estar viendo eso y tratando de arreglar así ya no pasa más. Sí, exacto. Deberían tener alguna forma de poder solucionar eso. No sé, no se me ocurre de momento cómo, pero bueno, ellos sabrán cómo hacer las cosas, ¿no? Claro que sí. Dami, te hago una consulta. Decime. ¿Me aguantás uno más en la llamada? Por supuesto que Ahí sí. vamos a ver si me atiende la Dami, si me dejás retirada esa. mandarle un saludo a Laura y que está en mi transmisión, escuchando mi voz, la tuya y la de Fufi, y toda está escuchando el aguante que hace Laura ahí. Lau, una genia. Que venga la llamada, Lau, también. No hay ningún problema. Estamos todos en cadena, acá en directo. Nausea H YouTube, que también está en su canal. Tenemos ataque en vivo, vamos a entrar a verlo. Y nosotros por este lado también, en directo, todo por Copa Río de la Plata. Así será de lunes a viernes. Siempre doble transmisión por el canal de Nau, por el canal del Dami y con los resúmenes de John, con esta organización hermosa que se ha formado. Dalafu Sport para llevar este tipo de competiciones, que será la primera de varias que vendrán, así que bueno, para adelante con eso. Los dejo Dami, con. justo hablando de John, Sí. pasándose acá en el chat, saludo para John, muchas gracias por venir a la transmisión bien, y déjame saludar a toda la gente que está ahí en tu chat, también que se pasen por mi canal ahí, que van a tener mucha Copa Río de la Plata. Sí, sin duda a todos los muchachos que están ahí en el chat, que gusten ir a ver el canal de Nau. Nau también está en directo con la otra WAR.
Y bueno, y así estaremos hasta que esto, hasta por lo menos hasta que acabe la fase de grupos, que son muchas guerras, y estamos streameando al mismo tiempo. Luego, bueno, ya cuando vengan cuartos y eso, nos arreglaremos los horarios para compartir transmisión con mi amigo Nau. Aparte, siempre viene gente que me dice: no transmites más con Nau, creo que ya nos identifican que transmitimos juntos. Directo, Estoy en un ataque en vivo, no sé qué me estabas diciendo, Fufi. entonces se me retrasó a mí, perdón, en la computadora no te estaba viendo, perdón. Ah, No dije tranquilo, nada. no hay problema. Estamos disfrutando del ataque de Coqui para Uruguay nomás, a la aldea de Jair, que viene con Valquirias. No quiero comentar mucho porque la gente que está siguiendo a Nahu en directo no va a entender nada de lo que estamos hablando. Así que, a menos que tengan. Sí, en el mío. En el mío también hay ataque en vivo a Asuntas 1011, justamente. Ataque en vivo, Laura Asuntos viene 1000. ahora a saludar, pero está peleando con John. En el chat, cuando termine de pelear con John, en el directo de Nabu pasa para saludar por acá. Excelente, impresionante entonces. Vamos a ver qué pasa. Tuvimos ahí algunos plenos también por parte de los chicos del Clan Argento, también por, bueno, por esos problemitas de las bases. Ajá. También algunos ataques de Ayuntamiento 10, pero bueno, como las bases no están actualizadas, fue por ese fallo. Si se te quedó el ataque, tenés otro ataque en vivo, Dami. Perfecto. No, este ataque todavía va un 65%. Quedan 43 segundos. Vamos a ver qué pasa. Pero me parece que no va para pleno. Hay una ballesta, así que me salgo y voy a entrar en vivo nuevamente. Veamos. Otro ataque en vivo y está atacando la cámpora. Nos vamos a ver el ataque de Jair. Lo dejo en pantalla mientras seguimos disfrutando de ambas guerras. ¿Cómo va el tanteador ahí, Nau? Justo recién los aquí y la verdad están atacando a full los chicos de Clan Argento. Están atacando ya Ayuntamiento 11 en la parte de arriba. Justo pasé rápido para sacar el ataque de Ayuntamiento 11 porque bueno, ya no llegaba, era fail porque no pudo matar el castillo. Y bueno, acá esto se va a quedar en 2 estrellas también. Salimos rápidamente y ya te digo cómo va todo, Dami. 41 estrellas por parte del Clan Argento. Con 24 ataques y por parte de Uruguay S, 24 estrellas con 15 ataques. Quedan 18 minutos para que termine esta guerra ya. Y pusimos ya otro ataque de Ayuntamiento 10, que se va a quedar por acá también en una estrella nada más. Porque bueno, tiene la reina y alguna defensa y no le va a dar el tiempo tampoco. Salimos rápidamente. Perfecto, yo estoy disfrutando del ataque de Jair de la Cámpora que viene con Valquirias, pero ya está prácticamente finalizando, 45%, está un poco alejado del ayuntamiento, me parece va a quedar en una, la estrella del porcentaje. Y le digo, welcome my friend a Bruno Glorie, dice Dami, viva la Bélgica, Dami and Mauricio and Rexona. Un genio, un genio, un Un genio. detalle importante, Nami, en la guerra que estás transmitiendo vos. Dímelo. A la Cámpora le queda un solo ataque de TH11, le quedan varios de TH10 y solo por atacar sin nada un TH10. Ajá. En cambio, a Uruguay nomás le quedan dos ataques de TH11 y hay Ajá. un TH11 que todavía no fue atacado. Eso Perfecto. puede ser una Te ventaja cuento importante. que el ataque de Jair se revirtió. Las Valquirias pegaron vuelta, salieron para afuera, derribaron el ayuntamiento y quedó 67%, 2 estrellas para la Cámpora. Así que bueno, seguimos por acá. Gracias a la gente que está haciendo la traducción. Ahí anda mi colega de Bélgica por ahí. No sé cómo decirle felicidades. Congratulations, Belgium. Estuve bien. ¿Sonó bien eso, Fufi? Soy pésimo con inglés. Madre Algo así. mía. Voy a contratar un traductor. Lo voy a tener sentado acá con un segundo micrófono al lado mío para este tipo de eventos. Porque la verdad que el dummy es muy limitado en su inglés. Una cosa Me parece que increíble. la próxima llamada tiene que ser Laura y no yo, ¿eh? Y ponele. Laura tiene Que es más. la que habla el idioma. Tiene más Eres recorrido. un live. Estoy dentro, querido Fufi. Estoy viendo el ataque de Muriel a Franco. Este es el último ataque de la Cámpora, ¿verdad? No, no, el que no puede hacer ataques es Uruguay nomás. Repito la pregunta. ¿Este es el último ataque de la Cámpora? Bien. No. Ah, todavía le quedan más ataques a la Cámpora. Claro, le queda un ataque de TH11, 1, 2, 3, 4, 5 ataques de TH10. Ah, perfecto, perfecto.
Dami, acá en el chat, Steven se entendió muy bien, pero en español dice. Gracias, manda un saludo por ahí. Soy pésimo, soy pésimo. Te puedo encajar un welcome, un bienvenido y un congratulations, un felicitaciones y ta, y para de contar. My name is Dami. I am from Uruguay. Oh, ¿cómo estoy? Ya aprendí un léxico más. Qué grande. Se matan de la risa los muchachos, un grande. Saludos desde el Congo y de Madagascar. Nah, esto es una cosa de locos. Jorge se mudó para Madagascar y John dice que está en el Congo. Está. Míralo. No, madre mía, una cosa de locos. Pusimos una meta acá a mí en mi canal que llegamos a los 50 likes y la verdad que lo pasamos. Directo arriba, Dami. Directo arriba, no salimos entonces. Saludo a Matías, que anda por ahí. Mati, bienvenido a la transmisión, como siempre, querido. Abrazo grande. Vamos a ver, ataque en vivo de Uruguay nomás, Ayuntamiento 10. Luca Opaso dijo que tenés menos inglés que te Ponele. Pero yo soy honesto porque lo admito, no me hago el que sé hablar, no lo sé hablar. Sé Luquita de leer toque de queda, alguna cosita, ¿eh? Luquita que es de toque de queda, el Un que te amigo, hizo un ese amigo, un comentario. amigo, un amigo, También amigo de siempre la casa. apoya, Luquita. Bueno, ya cuando el canal se internacionalice más, pagaremos un cursito de inglés ahí para mejorar un poco. Para hablar un poquito más de inglés. Sí, bienvenido Winterfell Cream, querido, bienvenido a la transmisión, muchas gracias. Dice John que tengo menos inglés que un paquete de yerba. Bueno, me gustaría escuchar a. Y muy buena gente. Me encantaría escuchar a John hablando inglés. Hello, ¿Cómo? Pará, escuchá. Tenemos a John en vivo. ¿Cómo está John? Bienvenido a la transmisión. soy yo. Madre mía. Yo no fui, John. Yo no fui, lo tenés acá al lado. Madre mía. Qué maldad. Qué maldad. qué malas personas, qué Son malas malas personas. personas, son malas personas. El Fufi es mala persona. Seguimos viendo ataque en vivo. Vamos a ver qué pasa. Open English, Dami, me dice Villalobos. Voy a tener que meterme en Open English a ver si saco algo porque no capto una. Aparte, un día me van a hacer una invitación seria y no voy a saber qué contestar. Qué desastre. Bien, ahí Alejandro Gómez me decía que tenemos 61 likes. Excelente, la verdad que vamos muy bien. Genial, vamos arriba con eso laicazo apoyando a mi amigo Dami, a mi amigo Now. Dije, ¿sabes por qué dije Dami? Porque acaba de entrar mi hijo y me pegó un portazo que me mató. Porque como me estoy mudando, si vieran cómo estoy transmitiendo, estoy medio en diagonal al monitor, es una cosa extraña, no estoy cómodo. Pero te digo algo, tenemos 45 segundos en ataque de Ayuntamiento 10 de 11 a 10. Esto es un dip. Y me parece que va para pleno, 95%. Está el centinela con vida. Algunos bowler, algún golem. Las sanadoras tras el centinela. Vamos a ver, 30 segundos finales. Quiero ver que quede algo más en las esquinas. No. Ojo, que podemos tener pleno acá con este dip. A ver qué pasa, cómo quedaría el tanteador de momento. Veamos. Por ahí cómo marcha la cosa. Bien, ahora justo estábamos mirando un ataque en vivo, pero es un dip también de Ayuntamiento 11 a 10. Diego atacando a Elvis 8 de Uruguay S. Y la verdad está un poquito complicado. Va con mineros, hizo una incursión con lanzarroca, pero las lanzarrocas fueron por la parte de afuera. Pero bueno, está ahí un poquito complicado y ahora te confirmo ya cuánto queda de guerra y cuánto va el marcador. Lau dijo algo que no sé si era para mí, que gracias a John, a mí no me jodían, no sé si era a mí o a otra persona, no sé quién. No, no, a Lucas. Pensé que era para mí. Qué No, grande. sí, de mí Estamos en seguro. Seguro de mí muchas cosas van a sacar. los chats. Bueno, te Quería, cuento. Dani, con tu permiso, quería Sí. invitar a todos también mañana al directo de NAU, Claro que Buenos sí. Aires 2 contra Uruguay L. Qué 22. raza. Qué raza. Por allá el clan de Luisito contra el clan de Gaby. Va a ser una guerraza mañana. Mañana hay dos guerras que son tremendas, tremendas.
Así que bueno, a estar enganchados ahí a los canales, tanto al canal de mi amigo Nau como al canal de este humilde servidor. Y por supuesto a los videos resúmenes que va a estar subiendo el amigo John. Que John me decía que iba a dejar de ordeñar vacas y se iba a empezar a dedicar a YouTube con más firmeza. El fin de semana empiezo con los resúmenes. Eso, John. Bien ahí, John. ¿Cómo estuvo ese viaje al campo, John? Todo muy bien. Hoy estuve dando un examen y por eso estoy atrasado. Perdón, Dami. No voy a repetirlo. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Es mala persona, es mala persona, sí señor. Seguimos acá viendo ataques, les cuento rapidito. 36 estrellas para Uruguay nomás, 24 ataques, 34 para la Cámpora en 25 ataques. A Uruguay nomás le restan nada más que 2 ataques y a la Cámpora le restan 5 ataques. Una guerraza que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Dami, Dímelo. te comento cómo va por acá. Los chicos de Uruguay están atacando a full. 41 estrellas para Clan Argento 2 con 27 ataques por parte de Uruguay S. Lleva 32 estrellas con 17 ataques. Y tenemos ataque al 1 que se quedan 2 estrellas. Y acá Ayuntamiento 10 versus 10. Y vamos a ver cómo queda. Estoy entrando. Creo que sí, esto va a ser pleno por parte de Kaiosama de Uruguay S atacando a Neidar del Clan Argento 2. Perfecto. Solo quedan Que 10 minutos 9 de guerra. perfecto. Te quería comentar, Fufi, que dicen por ahí en el chat, el padrino dice que esa voz parece la de Chucky, el muñeco diabólico. Así que estás ya para hacer la La voz traducción. de John, no es mía. Estás para hacer la traducción latina de la próxima película de Chucky. Sí, señor. Seguimos por acá esperando ver más acción. Quedan 13 minutos por acá. ¿Cuánto queda ahí de tiempo, Nau? 9 minutos, recién ahora 9 minutos. 41 por parte de Clan Argento, 32 por parte de Uruguay S. Lo lanzamos ahora. Winterfell me está preguntando, Winterfell Cream, Dami, ¿qué pasó con el torneo de bebedores? Se va a venir, no va a ser un torneo, va a ser una guerra. Dos clanes de bebedores. Va a ser la consigna para entrar, va a ser en el grupo de Line que se forme. Cada uno, su acceso va a ser una foto con alguna bebida. Ese va a ser el fichaje de cada jugador. Pero lo estamos craneando, estamos esperando que haya tiempo. Porque estamos todos los fines de semana tapados de transmisiones, pero estamos esperando que haya tiempo para cuadrar esa guerraza. Que por supuesto la va a encabezar Jorgito316, Mauri Achigar, Teco y compañía. Bueno, hay un montón de gente que le gusta beber, que vamos a estar ahí encabezando la war. Se prende Nau, va a estar con nosotros. A Fabi lo quiero, a Fabi Sí, también lo quiero en war. seguro. Vamos a estar ahí pasando en esa guerra. Mauri pone C. Mauri está para capitanear uno de los dos clanes, te digo. Mauri es una cosa. Catador, es catador el amigo Mauri. En fin, vamos a ver qué pasa por acá. Ya eso fue una promesa y lo vamos a hacer. Luisito también, Luisito, gran catador de whisky que tenemos ahí moderando. También es una promesa hecha. Esa guerra se va a jugar. Pero los fichajes van a ser así: una fotito con la bebida al lado. En fin. Bueno, nada, muchachos. 12, 11 minutitos, 58 segundos nos separan del final. Por ahí, ¿cuánto resta de tiempo en este preciso instante? ¿O te perdí en la llamada? ¿Estás ahí, Nau? No te escucho prácticamente nada. Tengo ataque en vivo. Directo, Sí, señor, estoy dentro. A Nau le perdí la Dami, ¿me voz. escuchás? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Teníamos ataque en vivo, ahora justo de Stanley por parte de Uruguay ese atacando a Clan Argento, pero se quedan 2 estrellas nada más y vamos a salir y nada, creo que quedarán unos 8, 6 minutos. 6 minutos quedan y van 41 a 33. Y los chicos de Clan Argento que están atacando ahora también rápidamente en Ayuntamiento 10. Pero creo que ya la guerra se la lleva al Clan Argento porque tiene muchos ataques por hacer. Pero bueno, por el problema de las bases, me parece que tuvieron un poquito de bajón ahí por el tema de eso, ya que atacaron algunos 10 que eran 9.5 o algunos 10 que tenían algunas bases de 9. Así que creo que eso complicó un poquito la guerra. Bien. Yo estoy viendo en vivo el ataque de Jorge Gunmont para la Cámpora, que está atacando la aldea de Rodrigo. Y bueno, está utilizando un lavalón con furias. Que es un VIP.
Pinta muy bien, es un deep, por supuesto que sí. La aldea número 6 atacando la número 9, es un 10 atacando un 9. Y bueno, vamos a ver, pinta muy bien. Y ya te voy diciendo que a 1 minuto 42 esto es pleno para la cámpora, así que se va a sumar. Y vamos a esperar la definición, quedan unos minutitos nada más, a ver qué sucede por acá. Y a Uruguay nomás le quedan 2 ataques nada más. Perfecto, vamos a ver qué sucede. Y 4 ataques le van a quedar a la cámpora. Una guerra, perdón el vocabulario que voy a usar, pero de puta madre. La verdad que sí, una guerraza que estamos viviendo. Recordarles a todos que Uruguay nomás cuenta con 4 ataques menos por un error en el roster. Pero bueno, vamos a continuar hasta el final, hasta el último minuto, a ver qué sucede por acá. Vamos a ver, dice Jorgito que mañana juega el clan, el mejor clan de Ecuador, que si gana va a quedar en coma etílico. Tenemos pleno para la cámpora, qué grande, Jorge, muy, muy, muy frontal, Jorge. Nada, acá quedan 9 minutos todavía de war. 36 para Uruguay, acá, nomás, 35 para la cámpora. Decime, Nau. Acá, sí, 5 minutos nada más quedan. Justo está atacando Estefanía del clan Argento, acá y Osama. Y recién empieza el ataque de Ayuntamiento 10 versus 10. Pero bueno, nada, a ver qué pasa. Creo que ya no le va a dar el tiempo a Uruguay ese. Hicieron una excelente guerra igual los dos clanes, aunque hayan tenido esos problemas. Perfecto. Están hablando del té con hielo ahí. El té con hielo se pone bravo para el fin de semana. Pero bueno, vamos a ver. Dami, cuando acabes la transmisión, a ver si ves tu fase, bro, para coordinar. Claro que sí, Rolo. Ingreso hoy, no inmediatamente. Voy a cenar, pero luego me voy al fase a responder todos los mensajes. Claro que sí, hermano. Vamos a ver qué pasa por acá. Entonces, seguimos a la espera. 8 minutos nada más nos separan del final. Bueno, tenemos a Nau en vivo y también con su público ahí siguiéndonos todos en ambas transmisiones. Así que bueno, estamos acá compartiendo Copa Río de la Plata y así será de lunes a viernes prácticamente todos los días. ¿Cuándo te vas de vacaciones, Nau, que me dejas solo? El 30. ¿Desde el 30 hasta? El 3. Así que te nos vas desde el 30 hasta el 3. ¿Cuántas transmisiones hay partidas para hacer fufi esos días? Para, despacito. Estoy inventando la máquina para clonarte. Despacito, despacito. ¿Cuántas transmisiones hay que hacer múltiples esos días? Una sola. Una sola que será al mismo tiempo dos guerras. Exacto, pero una solita es. Vamos a romper un nuevo récord en el canal. Vamos a probar a hacer una transmisión múltiple de dos guerras al mismo tiempo. Yo no sé qué puede salir de ahí. Me voy a ver este ataque. Dejá, pero, Dami, dímelo. Si me dejas 5 minutos que voy a buscar el cargador porque se me muere el teléfono. Vaya tranquilo, vaya tranquilo. Seguimos por acá viendo esta UAR. Y comentando que te dejo acá en mi directo también. Quedamos en vivo también. Saludamos a los muchachos que están siguiendo a NauCH ahí en el canal de Nau. A dejar ese likeazo también que me está acompañando a mí en directo. Gracias por esos likeazos. Estamos viendo el ataque de Ariel a la aldea de Rodrigo. Vamos a ver qué pasa por acá. Duelo de Ayuntamientos 10. Saludo grande ahí en el chat. Se me perdió. Jefferson Vargas dice: me quito el sombrero si gana Uruguay nomás. Dice por ahí. La verdad que Uruguay nomás está haciendo una gran batalla con 4 ataques menos. Pero la cámpora también está dando una gran batalla. Así que bueno, vamos a ver cómo se define esto. Gracias a todos por ahí. Vamos allá, les digo, vamos a intentar hacer una transmisión doble. Algo que jamás hice en el canal. Y esperemos, bueno, que salga todo bien. Vamos a ver, ahí estaremos. Pero bueno, seguimos por acá. Fufi, ¿estás conmigo? Estoy viendo el ataque. Bárbaro, viene muy bien, está soltando un fly acá. Disculpen los muchachos que están en el directo de Nau, que probablemente no entiendan de qué estamos hablando, pero estamos viendo ataque en vivo. Esa es la aldea que no se les había activado con las infiernos. Ajá. Realmente. Esta aldea, claro, no llegó, el bug no permitió que se presentara la aldea nueva con las torres infernales. Así que bueno, como verán todos en la pantalla, no hay torres infernales, pero fue por un bug que no se activó la nueva base. Así que bueno, seguimos viendo por acá. Ahora sí. Volvió mi amigo Nau. Vamos a ver qué pasa por acá. Esto es pleno.
Esto plenazo, es ¿no? Efectivamente, plenazo de Ariel para la Cámpora, a la aldea de Rodrigo. Vamos a ver qué sucede por acá. Dice por ahí Guillermo, tremendo los de Uruguay nomás. La verdad que sí, un clan que yo nunca había visto en guerra, pero estoy gratamente sorprendido por la batalla que han hecho. Tremendo clan. Ojo con Uruguay nomás, que tiene plantel. Y sería cuestión de ver cuando puedan corregir el tema de las aldeas, de los roster y eso, que quede todo bien. Porque la verdad que es un gran, gran clan. Dami. Dímelo. Final ya de la guerra, 24 segundos y tirando ya el último ataque. 42 estrellas para Clan Argento, 35 para Uruguay S. Ya tirando ya los últimos ataques, los chicos, al final. Y nada, ya victoria para Clan Argento 2, por una amplia ventaja. Perfecto. Nahue, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿No me mandas una foto con el resultado por WhatsApp? Sí, dale, dale, te voy a estar mandando ahí. Perfecto. Entonces tenemos en el directo de Now ya victoria de Clan Argento 2. Y por aquí estamos viendo el ataque de Scorpion de la Cámpora, que también va para pleno. Veamos, veamos, veamos. Es otro dip. Es otro dip, por supuesto. Veamos a ver. Esto termina por aquí, en pleno. Me salgo, me voy al mapa de guerra porque también estamos finalizando. Quedan 4 minutos. 36 estrellas Uruguay nomás. Le quedan 2 ataques por ejecutar a Uruguay nomás. 37 estrellas la Cámpora. Falta un ataque a TH11 a atacar. El 1 de la Cámpora no fue atacado todavía. Es verdad, hay un TH11 para ir a atacar. Y estoy viendo a ver qué más está quedando. Queda un TH9 para ir a buscar todavía, ir a cerrar. Después están todos los TH10 con 2 estrellas. Así que bueno, puede pasar de todo todavía. Ojo. Quieren un ataque de TH11 y un ataque de TH10 de Uruguay nomás. O sea que... atentos a eso. La Cámpora está atacando en vivo, le quedan 2 ataques. Ahora lanza ataque. Fufi, te pido que te quedes afuera. Quiero ver el ataque a 11. Si llegas a... dale, sí, yo te aviso. Me avisás y me salgo para ver el ataque a 11. Estamos viendo el ataque de María a la aldea de Coqui. Esto es ataque también de 11 a 10. Es un dip que viene con un Max Lalum. Todo por aire. Es más, creo que es un... no estoy contando los abuesos. Hay 4. Es un Tetra Lalum. Vamos a ver qué pasa. Furia para esos globos. Veamos qué pasa por acá. Ahí tenemos ataque al 2 también. Al 2. No, me quedo en este ataque. Avísame cuando haya ataque. Cuando haya... y tenemos el ataque al 1 también. Al 1, me salgo. Ahora sí. Me voy a ver el ataque en Ayuntamiento 11. No me reseteó la... madre mía, me reseteó el juego. Ahora sí, me está abriendo nuevamente. Me voy a ver el Max ataque. Max Bowler, ataque al 1. A ver qué pasa por acá. Duelo de Ayuntamientos 11. Veamos, veamos, veamos. Se me reseteó, pero se me reseteó enseguida el juego. Dímelo. Ya con este último ataque de Stanley Red de Uruguay S, ya va a terminar la guerra y tenemos el resultado final. Lo voy a estar dejando un ratito, así me retiro del directo, del mi directo, y bueno, si querés me uno y rápido al tuyo. Bueno, victoria ya para el clan Argento, ya terminó la guerra, 42 estrellas con un porcentaje de 96.33. Ajá. Y Uruguay ese con 36 estrellas y un porcentaje de 88.60. Una excelente guerra hicieron los dos clanes, la verdad que fue muy linda y hubo muy lindos ataques. Excelente, felicitaciones de parte nuestra también a los dos clanes por la guerraza que le regalaron ahí a toda la gente que estuvo siguiendo el directo. Después me pasaré a ver un ratito de esos ataques, cómo estuvieron. Y bueno, felicitaciones de nuestra parte también. Muchas gracias. Dale, Dami. Bueno, lo voy a estar dejando así, ya me despido de mi directo. Si quieren decir algunas palabras o algo. Saludo grande a toda la gente por ahí y a seguir apostándole al COC y al Clash of Clans. No olviden dejarles el likeazo a mi amigo Nau. Y bueno, para adelante como siempre. Los vemos mañana nuevamente por Copa Río de la Plata. Abrazo para todos ahí. Bien, perfecto. Fubi, si quieres decir algo. Me colgué mirando el otro ataque, perdón. Porque está muy atrapante la final. Estoy mirando todos los ataques al mismo tiempo a ver cómo van. Con eso te digo todo. Ah, bueno, está bien. Bueno, el chico lo dijo un momento. Ahora te puedo unir. Quédate 5 minutos más y ahora hablamos. Todo. Saludos. Bueno, saludo por ahí, Nau. Abrazo grande. Igual me uno ahora en la llamada. Dale, muchas gracias, chico. Uruguay nomás está haciendo el otro ataque, te comento mientras también. Sí, este ya se quedó.
El ataque al 1 ya se Está quedó yendo a en un 12-3. TH9. A un TH9 con full Valkyrias. Ajá, perfecto. Y las Vamos a Valkyrias entrar. paseando por todo lado. Vamos a ver qué pasa por acá. Estamos finalizando la war. Una guerraza que estamos compartiendo acá entre la Cámpora y Uruguay nomás. Vamos a ver qué pasa por acá. Veamos. Estoy viendo el ataque del de, 3, Vic. A Jair, esta aldea de Jair que soportó varios ataques. Vamos a ver qué pasa por acá. ¿La estás viendo en vivo, Fufi? Sí. El ataque al 1 quedó en 2, 2 estrellas. Vamos a ver qué pasa por acá. Esto se nos Ya está ganó acabando. Uruguay no más, igualmente. Vamos a ver qué pasa por acá con estas Valkis. Pinta muy bien, me parece que viene para pleno. 1 hora, 1 minuto 24 segundos, 23 ahora. Y tenemos pleno para la aldea Vic, que acaba de planear la aldea de Jair. No salimos de acá. Nos vamos porque tenemos final de guerra. Salimos y volvemos a entrar. Y tenemos victoria para el clan Uruguay nomás, que se coloca 39 a 37 sobre los amigos de la Cámpora. Felicitaciones a ambos clanes por la guerraza que nos acaban de regalar. Recordarles, Uruguay nomás, 4 ataques menos por un error de roster, pero consigue igual la victoria. Felicitaciones, la Cámpora, por tremenda guerra. Y por supuesto, felicitaciones, Uruguay nomás, por esa victoria. Y bueno, gran guerra que hemos disfrutado. Fufi, ¿qué me decís de todo esto? La verdad, me saco el sombrero con Uruguay nomás. Era un clan que vos no conocías, yo menos conocía. Ajá. Y impresionante, con 4 ataques menos hicieron una guerraza. La verdad que La verdad. plantearon una muy buena guerra, una muy buena guerra. Saludos a todos los que andan en el chat. Disculpe que hace un ratito que no los estoy leyendo, pero sé que estábamos todos disfrutando de estos atacazos. Honestamente ha sido una gran guerra. Bueno, tanto para los muchachos de la Cámpora como Uruguay Nomás, muchas gracias por esto que nos regalan. Y bueno, felicitaciones Uruguay Nomás, que obtiene su primer punto. Y bueno, nada, a seguir para adelante. Fufi, momento de despedirnos, querido. ¿Algo para decir? Gracias a todos, como siempre, por el apoyo que nos dan, a vos, a Nabu, bueno, en este caso a mí también, Por implicado. supuesto, por supuesto. Usted es Gracias, fiel. gracias. Andan agua ahí Hola. también. Pensé que no. Nabu Sí, también, si se otra quiere vez. despedir. Qué grande. Bueno, Volví a Fufi. aparecer ahí, listo. Está John también, Está me John acá. parece. Bueno, salude, John. Vamos que nos vamos. Se nos acaba el directo. Hay que ir a cenar. Yo me quería despedir de todos. Muchas gracias. Gracias, Dami, por darme este espacio. Es mala la gente. Bueno, Fufi, nada, un gusto tenerte. Mañana los invitamos a todos. Doble transmisión por Copa Río de la Uruguay, Plata. perdón, bueno, punto uy versus Irak en tu canal. Y Buenos Aires 2 contra Uruguay L en el canal de Nau. A no perdérselo, al canal de NauCH, Buenos Aires 2, el clan del amigo Gaby contra Uruguay L, el clan del amigo Luisito. Mañana debutan por Copa Río de la Plata en el canal de Nau. Y acá tenemos duelo anticipado de campeones, porque se chocan en primera fase el campeón argentino Irak contra el campeón uruguayo, el bicampeón uruguayo. Punto uy, mañana va a ser dos tremendas guerrazas, así que a no perdérselas. Querido Nau, que estás por ahí, ¿algo para despedirte de toda esta gente? Bueno, a mí nada, saludar a todos, gracias a todos los que se pasaron por mi transmisión, también ahí sé que me manda gente siempre, nada, saludar a Fufi, la verdad que una excelente copa, está muy muy linda, nada, que sigan más al Clash of Clans, a la Copa Río de la Plata, que te sigan a vos, que me sigan a mí, que se pasen por el canal de John, que vamos a estar transmitiendo, y bueno, John va a estar haciendo los resúmenes también, así que bueno, nada, saludos para todos y que estén ahí atentos a las transmisiones. Impresionante, entonces así despedimos a NauCH YouTube y a Fufi, organizador, uno de los organizadores de la Copa Río de la Plata. Yo, muchachos, me acaba de llegar el plato con papas fritas, así que esto habla de que tengo que ir a cenar. Me quiero despedir de todos Mate con ustedes. papa frita.
Papas fritas y hay huevo frito encima, dos todavía, una cosa increíble. Vamos a disfrutar de esta cena. Así que nada, me voy despidiendo de todos rapidito. Saludos a Manuel Rodríguez, a Luis Díaz, Jorgito 316, mi querido padrino, Gerardito Sepe ahí moderando temprano. Bienvenido a la familia, hermano. Nuevamente te doy la bienvenida. Anime, que anda por ahí también. Guillermo Carballo, abrazo grande. Fair Dark Team también. Mónica, gracias a todos los que estuvieron. Luisito, Andrés, ahí como siempre moderando. Saludos a Tiago y a la señora Luisito. Gracias a todos. Dani Cernada también siempre ahí. La diosa, la reina del tato. Dani, vieja y querida. Un abrazo grande por ahí a Horacio también, a todos. Nada, se los quiere. Como digo siempre, yo soy Damián. Esto es Dami Coco Oficial. Nos vemos en la próxima. Chau, gente.